Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Ya el HD. Plebes, hoy estamos en la capital de Veracruz, que es Xalapa, y venimos a esta expo, a este mega evento Xalapa Manía, donde estarán exhibiendo esta raza de perros American Bulling. Acompáñenme a ver este video, espero se lo gocen, se lo disfruten. Vamos a darle. Anda, pues ya estamos aquí para entrevistar a los colaboradores, a los organizadores de este mega evento que es Xalapa Manía. Y ahorita nos están acompañando los coordinadores. Sí, organizadores. Saludos, Vic Ceseña. Ok. Jessica Carranza. Oscar Gómez, presidente de la WWA. Martín Ospina, de Colombia. Quiero que me expliquen de qué se trata este... Mira, de qué se trata, como tal, son instituciones caninas. Ok. Aquí nuestro presidente inició una labor a finales del año pasado, creando WWA, okay. Un registro nuevo, joven, pero que viene con mucha fuerza, ¿no? Okay. Ahí viene donde entro yo, ¿no? Uno ve el trabajo que hace Oscar a través de los años y a uno le da gusto ver que gente como él apoya el movimiento. Entonces, ponemos nuestro granito de arena organizando estos eventos, ¿no? Para dar a conocer tanto la raza, invitar gente nueva y por echarle ganas, pasamos para sumar. ¿Cuánto tiempo usted lleva haciendo o organizando este tipo de eventos? Este es el tercer evento que hacemos. El primero fue hace como 4 o 5 años, ¿no? Okay. Pero pues aquí estamos con WWA. Con... Cuidado. El tercer evento de esta Xalapa Manía, ¿tienen diferentes nombres? No, como tal le pusimos así porque para darle continuidad, ¿no? Okay, que se vean el trabajo que estamos realizando. Exacto. También. Y acá también tenemos de Colombia. De Colombia, nuestro amigo Martín. Y Oscar, ok. También hacemos eventos. No, para dejarles saber, vamos a tener un evento en noviembre 14 en Cancún. Cancún. Para también, si nos pueden invitar, todos están invitados y para que nos puedan acompañar. Claro. Igual, ¿no? Ustedes también. Y para invitarlos el 25 y 26 de septiembre a Medellín a un show cuádruple oficial de WWA, por allá lo esperamos. Entonces esto va en grande, hermanos. Así es. Va en grande. Banda, déjense caer a estos eventos. Y los eventos son totalmente familiares, hermano, para toda la familia. Exacto. Incluso en la mayoría de los eventos, los niños son gratis. Ah, okay, la idea es que el niño venga y conozca. Próxima parada, Medellín. Medellín, Colombia. Señor, 25 y 27 de septiembre. Si gustas ahí directamente en la cámara. Estamos en Medellín, Colombia, 25 y 27 de septiembre. Nos van a acompañar Víctor, Oscar. Jesse. No, gracias. Para Colombia, entonces. Claro, esperamos a todos. Vamos a gozar estas razas tipo Bull y los esperamos. Okay. Siguiente, Cancún, ya les dije, noviembre 14, ahí los esperamos, va a estar buenísimo y voy a pasar un buen tiempo en la playita. Pepe Zapata, hermanito, gracias por la entrevista antes de todo. ¿De dónde vienen, brother? De aquí, de Coatepec, Veracruz. ¿Vienen a concursar? Venimos a concursar, ¿sí? Aquí en el Juncho y a darle publicidad al criadero. ¿Cuánto tiempo tienes ya con el criadero? Tenemos 11 años, empezamos pues, como un hobby con el pitbull, okay. Y ahí empezamos hace 10 años con el bulldog estándar, y de ahí poco a poco fuimos metiendo líneas, American Bully, Dogo de Burdeos, bulldog estándar, exótico, y pues cada año intentando mejorar. ¿Tiene un local, un lugar donde tenemos el kennel, pues las instalaciones en casa? Sí, siempre tratamos de estar cerca de los ejemplares, ya que es una raza muy difícil, pues hay que estar casi las 24/7 para checarlos. Cualquier problema, pues estar mejor ahí. En una instalación tal vez hay la posibilidad, pero abandonarlos es mucho riesgo. Sí, claro, entiendo.
¿Qué línea tiene su perro? Bueno, tenemos, te digo, bulldog exótico, que son los colores poco comunes, negro, gris, lila, verde. Nosotros tenemos un poco de todo. Tenemos América Bully, más acabado al exótico. El Bully es una línea muy muy extensa, entonces nosotros nos dedicamos más a lo extremo, al exótico. ¿Cuál es tu mejor perro? Muy extenso, más a... ¿Cuál es tu mejor perro hasta ahorita que has tenido? ¿No lo traes aquí ahorita? No podría decirte el mejor. Realidad todos son parte de la familia. Sí los vamos criando, pero no es como nuestro objetivo todo vender. Okay. Nuestros ejemplares, los que ya están en casa, son familia. Ya son familia. No los sacamos. Tal vez si me dices el mejor gris, pues sí te puedo decir, este se pega más a la línea. Okay. El mejor negro, tal vez sí. El mejor estándar, y tengo, siempre trato de meter como que uno de todos para no pelearme. Okay, entonces tengo un gris, tengo un negro, tengo un lilac merle, tengo un bully, tengo una bully, no tengo como que repetido, sí, claro. Y así trato de tener variedad, esa controversia. Okay. Y tengo variedad. Exacto. No sé si tienes un local donde vendas productos. Más vendes... que nada es en línea, en la página de Bull Kennels Veracruz. Okay. Y en mi Facebook personal, en Facebook, en Instagram, estamos como Bull Kennels Veracruz. Y como Pepe Zapata. Okay. Y Misha Williams. Misha Williams. Número 2289-880512. Para montas, para... Montas, cuidado de camadas. Venta de cachorros. Le hacemos ahora sí de todo. Hasta pensión tenemos. Por gente de Coatepec, ahí se ubican, pues ya saben, si quieren conseguir un perrito. Igual hemos mandado a toda la República y a Guatemala. Lo más lejos, voy a mentirte, que a Estados Unidos, Europa, hasta Guatemala, Belice, nada más. Pues ahí en Facebook pueden ver los ejemplares, suben fotitos de lo que tienen y se hacen envíos también a toda la República y extranjeros también. ¿Sí? Ah, pues ahí está bandita. Ahí está bandita, pues gracias hermanito por la entrevista. Aprovechando, estamos con la señora Yadira Pérez. Yadira Pérez, veo que también vende cuadros. Ajá, se llama la página de Tallitos de Madera Los Canes. Tallitos de madera Los Canes. Como pueden ver, bueno, ya ahí le vamos a pasar unas imágenes. ¿Dónde nos puede, la podemos ubicar? ¿Tiene un local aparte de lo que es las redes sociales? No, mira, solamente por redes sociales. Y okay. Bueno, estamos ubicados en el taller que es en Bolivia número 46. Ok, perfecto. Ahí la gente puede pasar, hacemos trabajos personalizados. Cualquier imagen que tú quieras se te hace, ya sea entera, en tríptico o en cinco piezas. Ok, perfecto. Banda, estamos con mi carnalito César Pech. Él viene a concursar a este evento, Jalapa Manía. ¿Cuántos años llevas en este ambiente, hermano, de los American Bull? Nosotros llevamos alrededor como de 4 años que fundamos el club. ¿Cuatro años? ¿Es un club el que está ahorita fundado? Es un club, se llama Nova Bull, de Puerto Veracruz. Okay. Y pues tenemos varios ejemplares. Ok, varios, de todos. Ahora sí tenemos perros para pista. Perros exóticos, de fun show, de todo manejando. Okay, perfecto. Igual cachorros, ahorita tenemos unos cachorritos. Unos cachorritos, como pueden ver, banda, aquí están unos pequeños American Bully. La verdad son muy hermosos. El papá y los hijos, y las hijas y el papá. Ok. Redes sociales, hermanito, donde te puedan ubicar. En Facebook, como Innova Bullies, así aparecemos en Facebook. Y por el momento ahí viene toda la información, WhatsApp, para contactarme si quieren algún proyecto o algún cachorro. De hecho, cada año se celebra aquí en Jalapa de Jalapamanía. Jalapamanía. Y siempre venimos todos los años. Están invitados para que vengan, apenas va a empezar, todavía están a tiempo. Okay. Y que no se lo pierdan. La verdad es un bonito ambiente familiar. Exacto. Y uno se enamora de los perros, la verdad.
un campeón por acá que tengamos. Mira, tenemos para concursar ahorita el para pista. Tenemos estos de exóticos. Bueno, bandita, pues ahí está con mi carnalito César Pech. Muchas gracias por la entrevista, hermano. De nada. Y pues ahí estamos pendientes. Vengan a estos lugares, la verdad, está muy, muy chido, muy familiar todo. Y igual puedes traer tu modanita, ¿no? Y estar conviviendo. Exacto. Ahorita lo que hicieron fue, aparte del concurso de perros, hay concurso de carros, de tuning. Ajá, los que estoy viendo que está ahí concurso de automóviles. Y hicieron más amplio para que venga más gente. Más diversidad de gente, todo de público. Muy sano y todo muy familiar. Manda, déjense caer a Jalapa Manía. Plebes, hasta aquí llegamos al final de este video. Espero le hayas gustado, espero se lo hayan gozado, se lo hayan disfrutado. Gracias a mi carnalito Víctor Ciciña y a todo el equipo que está trabajando con él. También a mi carnalito Luis Adolfo, que hizo posible que nosotros llegáramos hasta acá, hasta Jalapa, para poder grabar este video y llevarlos a ustedes, este tipo de contenidos. No se olviden suscribirse al canal, no le olviden darse like a la página Yael HD. Tengo también mi Instagram, que es Yael HD Oficial, mi gente. Si eres nuevo por acá, suscríbete. Dale like, comparte y nada, mi gente, recuerda que este mundo no es para el que no puede, sino para el que quiere más.